posible pregunta. Muy bien, pues sin más, empezamos. Sí. Bueno, primero quería agradecer al ponente, a José Costas, lo didáctico de... Lo didáctico de la exposición. Pero yo soy Ángela Damaso y soy profesora de la Unión Europea. Por lo tanto, los temas europeos siempre están en mi cabeza. Y mi pregunta va un poco en ese sentido. Es decir, hemos visto que unas de las partes de un contrato social pues eran estados nacionales, que tenían su capacidad recaudatoria, que podían asignar los recursos a temas sociales y que era pues una manera de funcionar dentro de un ámbito bastante más limitado con su contrapartida, pues, de partidos políticos, de sindicatos, de clases, etcétera. Pero yo tengo la sensación que esto ya se ha quedado corto y pequeño, y hoy estamos hablando de unas dimensiones que antes de llegar a un nivel global pasan por un nivel europeo. Y yo me pregunto si habría que hacer como escenarios contratos sociales europeos o incluso si es más ambicioso intentar que no sé, otras instituciones globales que cada vez están menos valoradas pudieran ayudarnos a hacer o a evitar por lo menos dumping social, ¿no?, a nivel global. No sé si esto sería un poco uno de los objetivos, ¿no? Estas limitaciones de los instrumentos que tenemos es lo que me gustaría plantear, ¿no? Gracias por la referencia primera y gracias también por la pregunta. Sí, la idea que planteas es, vale, dice el contrato social, hasta ahora el que he planteado era de actores nacionales, ¿no? Mira, básicamente, fundamentalmente era de actores nacionales. El escenario en el que nos movemos hoy tiene ya, especialmente primero en Europa, actores que no son exclusivamente nacionales. ¿Cómo reescribimos en todo caso ese contrato? ¿Y en qué partes de ese nuevo contrato pueden o tienen un papel, una responsabilidad importante los actores primero europeos, después unos las solo a nivel más internacional? Vamos a ver. Yo en la parte segunda del libro, el esfuerzo es ahí no hacer un listado de 131 reformas que habría que hacer para mejorar las cosas, sino intentar identificar 5 ámbitos donde creo que hay que actuar para volver a reescribir ese contrato. El primero de ellos, es lo que llamo buscar una mayor estabilidad macroeconómica de nuestras economías. La idea que enlazo con lo anterior, lo dije solo de pasada, pero ahora quiero insistir. Yo creo que nuestro principal problema es, por decirlo así, distributivo, en términos de igualdad. Pero creo a la vez que la respuesta a este problema no nos va a venir, no puede venir únicamente por lo que llamamos convencionalmente políticas redistributivas. Dije, hay que meter a la economía como un instrumento que me consiga, por la vía de los mecanismos económicos, funcionar mejor. Teniendo esto en la cabeza, mi primer reto para España y ahora para Europa, ya verás por qué, es la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué creo que es importante? Vamos a ver, ¿de dónde nos viene la pobreza en el caso de España? ¿De dónde nos viene? ¿Cuál es la mayor fuente de pobreza y de desigualdad en España? Sabéis que tenemos una característica que uno no desearía. Somos la economía europea, y más allá de la europea, la economía de la OCDE, donde más ha crecido la desigualdad. No es que seamos más desiguales, es donde más ha crecido. Y claro, ¿y de dónde me viene a mí este rasgo diferencial? Y cuando comienzas a identificar los rasgos, me dice, claro, me viene de que yo tengo un nivel de paro, de destrucción de empleo mucho mayor, mucho mayor. Al tener un nivel de desempleo mucho mayor a través de la crisis, a mí lo que me produce ese mayor desempleo
es una mayor caída de rentas de unos colectivos, pero una mayor caída de rentas, una mayor desigualdad que otros países que han tenido una menor caída de empleo. Vale, lo veo. Pero ¿y por qué tenemos nosotros, en este caso en España, una mayor destrucción de empleo? Y si os fijáis, somos el único país que en los últimos 30 años ha tenido tres veces la misma situación. En los años 70-80 fuimos la economía que más cayó, que más empleo destruyó y que cuando comenzó la recuperación, a pesar de la gran cantidad de empleo que se creaba, se quedaron siempre más de un 10% de personas en la cuneta, por decirlo, no se volvieron a incorporar. Si me voy a los 90, si recuerdas en los 90, de nuevo, somos la economía de la OCDE, de Europa, que más cae, que más empleo destruye, que después es la que más crece en términos de empleo también, pero me queda más de un 10% de personas de nuevo en la cuneta. Y si vienes ahora, nos está ocurriendo lo mismo. Dices, hombre, aquí, si me aceptáis que una de las fuentes más importantes de la desigualdad es esto, ¿cuál sería la expresión? Que tenemos una economía maníaco-depresiva, ¿eh? Una economía bipolar, con fases de euforia muy fuertes, seguidas de fase de desplome, de depresión muy fuertes, como un psiquiatra enfrentado a personas que tienen un ciclo bipolar muy fuerte, ¿no? Dice, hombre, ¿qué tendríamos que intentar primero? Para reducir la pobreza, desigualdad, tendría que intentar estabilizar el ciclo, ¿vale? ¿De quién es hoy la responsabilidad de la estabilización del ciclo macroeconómico? Hoy es una responsabilidad europea, porque esos son los instrumentos básicos de estabilización del ciclo, del PIB, son la política monetaria, los criterios de política fiscal y, en su caso, la política de tipo de cambio, si se puede hablar de ella. ¿Dónde están residenciadas hoy la responsabilidad? ¿Dónde está residenciada? Eso es europea. Por lo tanto, si yo quiero construir un contrato social que tenga como elemento, como uno de esos cinco elementos, una mayor estabilidad macro, ese contrato social hoy no incorpora Europa. Pero si me permites, eso es lo que no cumplió el área del euro en el año 2010. Y esto es importante. Yo sabéis, no sé, bueno, yo soy columnista del diario El País, en los domingos y de La Vanguardia, ¿no? Los miércoles. Hago referencia a esto, no solo para venderme, sino porque desde, si voy a los artículos del País de mayo, junio, julio del 2010, cuando se comenzó a diseñar y aplicar los llamados criterios de austeridad o la política de austeridad, yo fui muy crítico. Y dije muchas veces, está escrito, que las consecuencias de esa política iban a ser demenciales, que dónde habían estudiado macroeconomía aquellas personas que estaban imponiendo. ¿Por qué lo digo? No sé cómo, para intentar no alargarme, como ir más rápido. Vamos a ver. Mirad, imaginar una economía como un avión. De hecho, una economía es como un avión, tiene tres motores, ¿eh? Tiene tres motores. El sector privado, que es el motor principal, aproximadamente es el 50% de la potencia del avión, y dos motores auxiliares, que son el sector público y el sector externo, 25-25 a grandes rasgos. ¿Qué te pasa en el 2008 en toda la economía mundial con la crisis del 2000, la financiera? Que todos los aviones pusieron el modo hacia abajo, se gripó el motor privado, el consumo, la inversión privada se gripó y todos los aviones, todos, incluidos China, me dieron el morro hacia abajo. Pero fijaros lo que ocurre, y no entro en el porqué ya, en el detalle, quiero decir. El G20 que decide a finales del 2008-2009, recordando los años 30 de que iba a ser un desastre, si recordáis, el G20 lo que decide es actuar de forma coordinada, con política monetaria expansiva, Ben Bernanke, ¿no? Y con política fiscal expansiva. ¿Eso qué era? Poner a toda potencia el motor auxiliar del sector público para compensar que estaba gripado el motor privado. Ahora no lo recordaréis. A finales del 2009, todas las economías del mundo habían ya salido de la recesión y la española salió el primer trimestre del 2010. Es decir, todas habían salido.
a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre del 2010, todas las economías del mundo, excepto una, continuaron volando. No a la velocidad y a la altura del vuelo previa, pero todo, solo una región económica del mundo volvió de nuevo a meter el morro hacia abajo. Solo una. ¿Sabéis cuál es? El área del euro se desplomó. Inglaterra no, es Europa, pero no es euro. Continuó creciendo y hoy Inglaterra, curiosamente, con el Brexit, tiene un nivel de desempleo prácticamente de pleno empleo, que es sorprendente. ¿Por qué? Esta es otra cuestión, ¿eh? ¿Por qué la incertidumbre política del Brexit no me está afectando a la economía británica? Es otra cuestión, cierre paréntesis. Pero Suecia es europea, es UE, pero no está en el euro, no se volvió no volvió a la recesión, solo el área del euro. Dices, hombre, cuando todos los demás van relativamente bien y eres tú el único que se hunde, no puedes pretender que los que se están equivocando en su política macroeconómica sean los demás. Debe ser una cuestión tuya. ¿Cuál es? Es que tú en el 2010 me apagaste de nuevo el motor auxiliar sin haber comprobado si el motor privado estaba ya funcionando de nuevo. No hace falta ir a estudiar doctorados de economía a ningún lado. Tú me apagas este motor cuando este lo tienes gripado y lo que te hará el avión es volver a meter el morro hacia abajo. Es lo que hizo la economía. ¿Para qué te digo esto? Porque creo que la Unión Europea incumplió lo que es una responsabilidad fundamental de un gobierno moderno, que es saber estabilizar el ciclo económico. Este es un elemento del contrato social, y eso es responsabilidad europea. Hay otros elementos, pero esto hoy no me lo puedes atribuir a mí como español. Esto es europea, eso es un elemento, en el libro consta de esta manera, ¿eh? Hay otros, lo digo en favor de las preguntas, podría, pero este es al menos un elemento. Y ciertos elementos de contrato social a nivel internacional creo que también se pueden hacer. Y solo os planteo una pregunta. El comercio internacional, la Organización Mundial del Comercio y lo que es el problema de la inmigración. ¿Por qué motivo no hemos sido capaces de elaborar un tipo de contrato social que hubiese incorporado a los acuerdos comerciales unos acuerdos temporales de esto, de flujos laborales, de tal forma que al menos aminorásemos el problema de la inmigración ilegal? Es decir, ¿por qué no meto yo, es un elemento de contrato social, que es decir, mire usted, gobierno A con gobierno europeo B, dice, vamos a hacer un acuerdo donde tantos miles de trabajadores de su país, de forma legal, migrarán a mi país con estos convenios que pueden ser de retorno después de llegar a un momento, lo que sea. Pero en los tratados internacionales de comercio nunca se ha querido abordar el problema de lo que son los flujos laborales, los flujos de población. Y nos enfrentamos entonces a los problemas inmigratorios con lo que eso genera de rechazo, cuando hablaba de ira, de resentimiento, no es solo de los perdedores de la globalización. Cuando hay, cojo un ejemplo que es muy marginal, pero cuando digo Eslovenia, no tiene desempleo, es el país que menos desempleo tiene en Europa, funciona relativamente bien. Y ustedes saben que no quiere tener un puñetero inmigrante. Ahí el rechazo no es un rechazo por motivos económicos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un camino importante en lo que tú decías un poco, elementos de contrato social internacional. Dicho esto, acabo. No veo en los próximos años, hasta diría décadas, un contrato social europeo del estilo del que hemos hecho a nivel nacional. Es decir, no veo a la Unión Europea ni con los instrumentos, ni con la voluntad, ni con la capacidad para no perderos a nadie, para poder elaborar un contrato de seguro de desempleo europeo, que sería fantástico. Pero no soy capaz, en mi horizonte vital, en lo que me queda de vida, no soy capaz de prever
que este elemento de contrato social en Europa pueda llegarse. Habrá elementos pequeños, este elemento europeo de, ¿cómo se llama?, la garantía de paro juvenil. Podrías entender que es una pequeñita pieza de algo que en el futuro, pero insisto en esta idea, yo en mi escenario vital, yo eso no lo contemplo, por lo tanto, acentúo más los elementos, aún hoy acentúo más los elementos de compromiso nacional. No sé si coincidencia, porque alguna de las preguntas las iba a hacer yo también. Yo me llamo José Félix Merlet, también soy un antiguo funcionario europeo, lo que esto nos suena a contubernio, porque es casualidad también, ¿no?, que nos juntemos dos funcionarios y hagamos las dos preguntas seguidas. También quería agradecer este análisis tan completo que ha hecho. Y yo he tomado muchas notas aquí, abuela pluma, y hemos hablado aquí en la mesa, y me gustaría hacer varias de estas preguntas. Me gustaría que profundizara también un poquito más, si se puede, en estas causas, en las causas de la descomposición del modelo social europeo y del aumento de los populismos, que es el tema que a mí me interesa especialmente. Lo tenía que ver en una conferencia que no era igual, pero que era también muy interesante, de un coronel de contrainteligencia este lunes en Bilbao, con muchísima asistencia pública, que se llama Así se domina el mundo. Era un título muy, muy sexy y bueno, había muchísima gente como yo. Y al preguntarle sobre la globalización, me contestó que la vía de la globalización, como hemos hablado ahora, y hablaba de los riesgos de que estos perdedores, que son fundamentalmente la gente joven, acaben haciendo una revolución. Bueno, llamaba mucho la atención, dicen viniendo de quien venía, ¿no? Yo veo a los jóvenes bastante desorientados y que cada vez son menos, pero bueno, esta sería mi primera pregunta. ¿Cómo ve usted esta posible reacción violenta, ¿no? También le pregunté que él hablaba y lo explicó fantásticamente cómo se domina el mundo en términos geopolíticos y geoestratégicos, pero ¿quiénes dominan el mundo? Y me dijo que eso no se puede decir, que hay que decirlo en clave. O sea que ahí no entramos. El tema de los populismos, yo, como he dicho antes, lo he estudiado, hay muchísimas causas, ¿no? El tema de la desconexión entre las élites tecnoburocráticas en Bruselas, su falta de elección democrática, su falta de transparencia, el tema de la ampliación de la Unión Europea, el famoso Fontana Polarco, ahora el grupo de Visegrado, que no acepta a los inmigrantes, las injerencias externas, pero bueno, como me dicen que hablé bien, a mí lo que más me preocupa es el tema de la globalización. Estaba hablando antes con Gregorio de que hay una serie de grupos que controlan los medios, que controlan las finanzas, que controlan las agencias de calificación y bueno, pues con este control de unos pocos grupos en el mundo y cada vez más concentrados, como explica usted en su libro y como explica autores como Piketty, pues es muy difícil controlar esta ruptura del contrato social. Y volviendo a la globalización, como me decía también Gregorio, ¿cómo se puede competir en la Champions League mundial, subir los sueldos, por ejemplo, cuando tienes que competir con China o con Rumanía, etcétera? Y es la, y acabo de volver a la teoría de Rodrik, que la hemos mencionado aquí muchas veces, que usted conoce muy bien, que no es compatible la globalización, los derechos económicos sociales y la soberanía. Él dice que lo que tiene que desaparecer es la soberanía, pero lo que también desaparece son los derechos económicos sociales, porque a competir globalmente tiene que bajarse a un mínimo común denominador que es bajísimo. Bueno, entonces teníamos preguntas, pero me están leyendo, lo dejo aquí. Muchas gracias. Sí, también de forma no en modo Twitter, pero de forma rápida, un poco para no que no me llame la atención, en todo caso por alargarme, ¿no? Esto, vamos a ver, la primera era la idea de cuáles son las causas de la desintegración del modelo social que llamamos europeo, que en términos europeos no existe, es decir, que son de los estados nacionales europeos, ¿no? ¿Cuáles esas causas? Y hace referencia, a través del coronel, a la idea de que
serían los perdedores. Es decir, sería la tesis, si no he entendido mal, sería que es la reacción de los perdedores de la globalización, la que estaría detrás de esa ira, de ese resentimiento y por lo tanto de esa posibilidad de revolución, ¿no? Yo en los primeros momentos me apunté mucho a esta idea, pero cuando fui conociendo en términos de microdatos, que son por los microdatos de voto en el Brexit en el Reino Unido, y después los microdatos por condados, es decir, cómo se ha votado en cada condado de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando pones, bueno, yo no lo puse, los estudios que se hicieron y se van haciendo, poniendo en relación los condados, el voto de cada condado, con el nivel de paro de ese condado, con el nivel de desigualdad de ese condado, y asociando nivel de paro a globalización, la idea de un Detroit, ¿no? Dice, bueno, pues hay un muy elevado paro en este condado de Detroit, ¿por qué? Porque la antigua industria automovilística de Detroit deslocalizó lo que antes estaba aquí y ahora el paro lo tiene. Analizando esto, de pronto los datos te dicen que el malestar contra la globalización, los perdedores, no te explican los resultados que estamos viendo. No es que sea, entienda, no es que sea indiferente, es decir, influyen, pero la idea es, no somos capaces de entender esto, el apoyo creciente a formaciones políticas que llamamos populistas, no lo somos capaces de explicar solo con el argumento de los perdedores. Hasta aquí no es que participen de la idea, pero no les pierdo, ¿no? Dice, bueno, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Una segunda hipótesis es que, insisto, un condado de Detroit, que yo veo que tiene mucho desempleo y que ha votado a Trump, podría decir, mira, es el perdedor que me vota a Trump. Pero es que al lado tengo otro condado que tiene un nivel de paro cero y niveles altos de renta, veo lo que vota y también me ha votado a Trump. O veo a las mujeres. Podríamos pensar que Trump ha hecho ofensas claras durante la campaña electoral a las mujeres. Pero cuando voy a ver la votación de las mujeres por condados, no hay un castigo de las mujeres. Por lo tanto, tiene que haber, la idea a donde quiero llegar es que tiene que haber algunos otros elementos, ¿no? De este malestar que antes decía. ¿Y cuáles pueden ser? Pues una posibilidad que tiene alguna evidencia empírica, pero que es más una idea, una hipótesis que una evidencia empírica, es que está afectando mucho a nuestras sociedades el miedo que tienen personas o grupos sociales que, aun teniendo hoy un puesto de trabajo, aun teniendo hoy ingresos, por los motivos que sea, piensen ustedes cuáles podrían ser, tiene miedo al futuro. Tiene miedo que en el futuro su posición actual no se mantenga. Y atribuye esa posibilidad de pérdida, la puede atribuir al cambio técnico, a los robots, a la robotización, a esa profecía que nos están haciendo de que la robotización va a ser una fuente de creación de desempleo espectacular. Que más del 50% de los actuales empleos, esto lo digo así con retórica porque no me lo creo, pero digo, lo que me dicen los estudios es que más del 50% de los actuales puestos de trabajo desaparecerán. Hombre, si esto es algo que se me está colando, se me está colando en el sentido de osmosis, ¿no? Penetrando en el pensamiento de clases medias acomodadas, ese miedo al futuro, ese miedo, en términos dicho así, a las consecuencias de la digitalización, me podría estar explicando alguna parte de la reacción de grupos acomodados y por qué me votan a partidos populistas, que en este caso, o a dirigentes populistas, que lo atribuyo, que lo explico como yo quiero a una persona, autoritaria, con liderazgo, que me frene estos vientos, ¿no? Que me amenazan, sería esta idea.
y eso puede decir, en el caso de Trump, que le frene nuevos acuerdos comerciales. ¿Ven la idea? Yo creo que hay que explorar esto, porque es que si no, el argumento de los perdedores, insisto, yo lo he manejado, tengo algunos pequeños ensayos por esa vía, pero hay que meterle este otro elemento. No son los perdedores los que me están no son los perdedores pobres de la globalización los que me explican la ras de Uruguay con Club. Son las clases medias y clases acomodadas. Y esas no son exactamente hoy por hoy los perdedores de la globalización pasada. Pueden serla en el futuro de la digitalización o de otras formas. Pero entonces ya tenemos que movernos en escenarios de explicación de otro tipo, ¿no? Esto sería mi... Sí. Claro, si me ha cortado la pregunta, yo iba a hablar también de la angustia psicológica. Exacto. Es una causa fundamental. Exacto. Y la de los pobres. Aquí había que hablar de la decadencia demográfica que supone todo el mundo occidental, de la cierta decadencia moral, de que no se mire, de la y del aumento de la inmigración. Entonces, la gente ve que su mundo está desapareciendo. Sí, sí, no total, ahí totalmente. Lo vemos en el espacio de una generación. No hace falta remontarse a los 500 años. Entonces, claro, totalmente. Y entonces, si admitimos eso, que esa angustia psicológica de personas como nosotros que somos acomodados, pero que podemos quizá estar teniendo miedo a cómo estaremos mañana, ¿no? Y de esta angustia psicológica, ¿de dónde me viene? Voy a coger solo un aspecto, es solo uno. Dice, un poco de la demografía. Voy a coger esto. Dice, vale, de la demografía. Pero si la demografía, por la vía del temor que yo pueda tener a que oleadas de inmigrantes me estén poniendo en cuestión mi modo de vida, mi modo de concebir mi lugar un poco, lo acepto. Dice, pero ¿cómo me enfrento a eso? ¿Cierro absolutamente fronteras? ¿O comienzo a pensar los problemas demográficos de otra manera? Esto es la pregunta, no tengo respuesta, pero comienzo a pensarlo de otra manera. Uno, una forma de pensar, dice, vamos a ver, ¿qué me está diciendo? Que la cornisa cantábrica, como me decía, aquí hay un problema demográfico muy importante, no sé qué, porque la tasa de reemplazamiento es bajísima, no sé qué y tal, dice, sí. Dice, bueno, ¿y cómo lo explico y cómo lo reacciono frente a eso? Uno es pensar que esa seca es un problema de valores, que los jóvenes ahora tienen pocos valores. Mi hija, la mayor, 37 años, acaba de tener un niño y estamos contentísimos los abuelos. Pero yo he visto que ha decidido casarse formalmente, quiero decir, tener un niño, exactamente 9 meses después de haber tenido un contrato estable. Segundo, si los niños son un problema social, ¿por qué no los consideramos como un bien público? Y los financiamos como un bien público. Dejamos de considerar que es un problema de valores, o al menos no utilizarlo como única palabra, como único argumento, y comenzamos a pensar que si realmente la demografía es un problema, un problema público, tratémoslo como un bien público. No sé si les pierdo. Si una autopista es un problema, es un bien público, la financio públicamente. ¿Verdad? Si el problema de la demografía fuese este, tendríamos que hacerlo. Yo tengo la segunda hija, está en Suecia, está embarazada ahora y me está haciendo cálculos, porque a mí me gustaría que se viniese a Barcelona, tener mi nieto cerca, el segundo, pero me ha comenzado a hacer cálculos y mi conclusión es que me va a ser más rentable el marcharme mi mujer y yo todas las semanas a Suecia que ella se venga por aquí, porque los cálculos de lo que paga el gobierno sueco por cada niño durante los años en que los paga, y teniendo en cuenta que los padres tienen casi 2 años de excedencia absolutamente pagada por la empresa, eso sí, tienen que repartirse equitativamente esos 2 años, ¿no? Es decir, no puede ser que la mujer coja los 2 años, no, tienes que obligatoriamente. Están tratando el problema de la demografía como un bien público y financiándolo públicamente. ¿Me ven esto? Y por último, ¿por qué no volvemos a esa cuestión? Si la demografía es para nosotros un problema, una parte posible de la solución es un buen tratamiento
de la inmigración. Quienes emigran son siempre los jóvenes, no los mayores. Por esa vía hay una respuesta importante a lo largo de la historia a los problemas demográficos. Pero este es un tema abierto, es decir, no tengo ahí, ya ven que he puesto, me he cuestionado. Eso sí, una cosa, porque lo estoy trabajando. Hay un problema de monopolización, de aumento de los monopolios extraordinarios en estas economías. Y viene base, no únicamente del área de la digitalización. Tenemos una visión romántica aún con respecto a lo digital. Creemos que lo digital son pequeñitas empresas que nacen en un pequeño laboratorio o un pequeño taller, garaje, ¿no? Esta idea, oigan, miren una cosa, cojan la capitalización de las 9 empresas más capitalizadas del mundo, verán que 7 de ellas son del sector digital, no son automovilísticas, ¿no? Son del sector digital. Es decir, lo que estamos aún con una visión romántica de empresas que son, dice, son verdaderos monopolios, cuyos, yo estoy en 4 consejos de administración, y cuando veo los esfuerzos que tenemos que hacer para tener una rentabilidad y veo la tesorería que me tienen las tecnológicas, digo, esto no puede venir de la competencia. Esa tesorería no me puede venir de la competencia. Me tiene que venir de elementos de monopolio que tienen esas empresas. Creo que los hay, pero no era esta la pregunta. Pero estoy seguro que voy por el camino, que cuando veo a The Economist y cuando veo a la Escuela de Chicago con la línea que están llevando contra los monopolios y los monopolios digitales, yo me digo, hombre, yo que no llego a ese liberalismo tan puro, estoy en la misma línea. Hay un elemento de monopolización por la vía digital y por otro lado, acabo. Una gran parte del deterioro del mercado de trabajo de nuestros países viene de actividades relacionadas con lo digital. No hago un discurso contra la idea de digitalización, pero vean ustedes dónde están los focos más importantes de precarización de salarios y de empleo, y verán que una buena parte está vinculado a sectores relacionados con plataformas, que se considera que son únicamente plataformas, cuando son empresas de servicios que tienen que seguir la legislación general de los servicios. Y ahí hay otro problema, pero pendiente. No, yo soy menos de la idea de, nosotros competimos con China, no nos va mal, a mí no me asusta tanto China, pero creo que yo cuando pregunto a alguien, ¿y tú te irías a China? Dice, no, a China no me iría, ¿no? Dice, yo no veo a China como el escenario del progreso del siglo XXI, ¿no? Pero esto es otra historia y no sé si ibas por ahí. No sé si respondo del todo, pero bueno, coincidíamos en la angustia psicológica. Vale, buenas tardes, muchas gracias, Antón, por las enormes explicaciones que nos está dando y la interesante charla. Yo soy Miquel Echevarría, soy economista, tengo una hija, la hija mayor, que vive en Barcelona y tengo un nieto catalán. Te digo también un poco por la pregunta que te voy a hacer, es una doble cuestión. Por una parte has comentado que el populismo, bueno, en el populismo la demanda crea su oferta, pero también no puede ocurrir un poco como la ley de Say, que la oferta crea su propia demanda. Eso es por una parte. Y por otra, has dado algunas explicaciones en la última cuestión, pero es por abundar un poco en el tema. ¿Hasta qué punto consideras o cómo es posible que sociedades pretendidamente cultas, como la catalana actual o la alemana de entreguerras, pues den lugar a dejarse manejar por populistas y charlatanes y vendehumos, ¿no? Un poco. Son sociedades que se supone que tienen un cierto nivel de cultura importante, ¿no? Y parece ser que la educación no logra atajar el virus del manejo populista. Sí, no, la ley de Say está bien, toda oferta crea su propia demanda, ¿no? Es la sin entrar ahora un poco en la, porque Say, que era como saben, un economista liberal del siglo XIX, formuló aquella ley. Pero sí, estoy de acuerdo que
digamos, si yo tengo un cierto sentimiento de incomodidad, ¿no? O de incomodidad o de angustia, para utilizar la palabra anterior, pero que lo tengo difuso y yo veo que de pronto me aparecen empresas, no Neynor, pero empresas que me ofrecen productos que de alguna manera los veo como alivio de mi angustia, esa oferta me está ayudando a definirme a mí, por lo tanto me crea en ese sentido también esa demanda, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? Eso es así. Segundo, te sugiero una cosa. El adjetivo culto aplicado a una sociedad, a una persona, no correlaciona bien con lo que podríamos llamar una sociedad decente. No. Si yo veo quién es en Alemania, por poner el ejemplo que está a la vista de todos, y filósofos de primer nivel, músicos de primer nivel, personas a las que llamaríamos cultos por definición, y veo qué conducta tuvieron con respecto a aquella situación, no me correlaciona bien la idea de culto con una sociedad decente. Lo pongo en términos provocativos, si quieren, como mínimo polémicos, porque aplicado a Cataluña, ¿por qué tu pregunta? ¿Por qué una sociedad a la que suponemos un grado un poco de ilustración? Lo de cultura no sabemos muy bien qué es, ¿no? Un grado de ilustración mayor me tiene este tipo de sentimiento. Es que puede ser muy coherente con esos niveles. El nihilismo no viene especialmente de las clases populares, ¿no? El nihilismo como elemento autodestructivo, no solo destructivo, casi autodestructivo. El nihilismo es una actitud cultural, filosófica, como quieras llamarle, muy propia de segmentos cultos. Quienes votan la posición más dura en Cataluña, probablemente, yo creo que la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, es una expresión típica, y lo he escrito en La Vanguardia, de lo que podemos llamar hoy populismo, con los 5 rasgos típicos que te saca la literatura de populismo. Si eso lo aplicas, lo he hecho en mi columna de La Vanguardia, si eso lo aplicas a la ANC, te sale populismo puro, ¿no? No lo aplicaría, sin embargo, en ese sentido, de una manera tan directa a Esquerra Republicana, ni la propia PDeCAT en este sentido, pero no me has preguntado nada de esto. Quiero decir que el nihilismo más importante que yo veo hoy en Cataluña procede de segmentos. Yo he sido presidente de una institución que tiene un cierto relieve en el círculo de economía, ¿no? Soy el único presidente, no gran empresario ni gran propietario de lo que ha tenido el círculo de economía, José Manuel Lara, Antonio Bufau, soy el único, por lo tanto, mi institución y nuestra institución que a lo mejor cabría dentro de esa definición. Yo veo un nihilismo fuerte. Era sin entrar a mayores, que eso, lo único que te quería decir es que probablemente, insisto, el término culto no es un buen elemento para hacer la pregunta relevante en Cataluña. No sé si lo ves. Aprovechando el impasse, voy a hacer una pregunta. Tú, en la exposición que has planteado, hablabas de la contradicción, un crecimiento que no está ligado con un crecimiento, un desarrollo económico que no está ligado con un incremento de los salarios. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso no es debido a los cambios tecnológicos que estamos sufriendo, por ejemplo, la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, toda la digitalización que sabemos que en los últimos años, si aparecemos las curvas de incremento de productividad e incremento salarial, bueno, hay una diferencia enorme. Es decir, que ya la productividad no se consigue en base al esfuerzo del trabajo, sino mucho más. Y en contradicción, pues, en paralelo, no sé si conocerás la última noticia de que el sindicato alemán de la industria, parece que es de metalurgia o del metal, está planteando en la negociación un incremento del 6% y 28 horas semanales.
No lo sé. Me he preguntado un poco hasta qué punto el tema tecnológico está evolucionando en el mundo. Es una de las. Cuando nos preguntamos el aumento de la desigualdad, y por lo tanto, cogiendo solo los salarios, hay como tres explicaciones convencionales en todo lo que se va publicando, ¿no? Uno es la idea de globalización, ¿no? Es decir, la globalización habría, por la vía de la deslocalización y por la vía de la competencia de salarios entre el lugar donde estabas y el lugar que deslocalizas, te crea una competencia en los salarios que hace los... Bueno, segunda explicación, la tecnología. La tecnología, en este caso, lo que estaría explicando es que como me sustituye especialmente puestos de trabajo muy, muy rutinarios, muy, lo que me hace es depreciar los salarios bajos y crear una cierta demanda de capacitación, de profesionalización en niveles muy elevados. Dice, vale, es la segunda explicación. ¿Cómo puedo yo pensar si alguna de estas dos explicaciones son relevantes para el tema que tú me dices? Yo razonaría de esta manera. Dice, bueno, voy a ver una cosa. Voy a coger dos países o dos conjuntos de países en los cuales se haya producido tanto el efecto globalización como el efecto cambio técnico. Es decir, cojo dos muestras o dos países, dos muestras, y procuro que me sean iguales en esta variable, que hayan estado sometidos, insisto, a la misma intensidad globalizadora y a la misma intensidad de cambio técnico. Y ahora voy a ver si tienen el mismo comportamiento en términos de desigualdad y de salarios. ¿Veis mi forma de razonar, eh? No quiero llevaros a una conclusión, sino para que se vea mi forma de razonar. Cuando yo hago esto, no me sale. Yo soy capaz de encontrar países muy sometidos a globalización en los últimos 10 años o 15 y a cambio técnico muy intenso, y que sin embargo me dan un resultado en términos de desigualdad, de ruptura de ese nexo, muy diferentes. Si queréis, tú hablabas, no sé si era de Piketty, si quieres coger Piketty, lo puedes poner en Piketty, pero veréis que los países anglosajones en términos generales, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, son países que han estado, no Canadá, no se le puede meter en el mismo paquete, han estado sometidos a tensiones de estos dos tipos y el resultado ha sido un aumento espectacular de desigualdad y de caídas salariales. Pero si yo cojo a países como Holanda, como Suecia, como la propia Alemania, que han estado sometidos también a las mismas tensiones, a las mismas fuerzas, y le veo sus resultados en términos de desigualdad y salarios, veo que son muy diferentes. ¿A dónde os quiero llevar? ¿Qué tiene que haber necesario? No digo que eso no haya influido, que esos dos factores no hayan podido influir. Lo que quiero decir es que tiene que haber algún otro factor que me explique entonces la diferencia entre esos países. ¿Veis? Yo creo que eso es muy importante y le doy más importancia al segundo factor, a este tercer factor, llamémosle políticas, ya sean políticas empresariales o políticas de formas laborales, ¿no? Le doy más importancia a ese tipo de factor, más importancia es en términos de probabilidad, entenderme, porque le doy el 20% a la globalización, el 30% al cambio técnico y el 50% a la forma en cómo tú estás gestionando aún dentro de cada país esas mismas fuerzas. No sé si os pierdo. Y los datos es que en ese sentido, a lo mejor tendremos que meter un cuarto y un quinto factor, es decir, mi tercer factor a lo mejor no lo explica todo, ¿eh? Pero yo creo que esto es importante para qué, y especialmente para los que somos técnicos, ¿no? Esto, para no caer en el fatalismo del cambio técnico, de los efectos del cambio técnico sobre el progreso, ni caer en el fatalismo de la globalización sobre el progreso, ¿no? Porque entonces te lo explicaría todo. Y no es verdad. Yo en términos históricos no veo que el cambio técnico haya sido un empobrecimiento de las sociedades. Y si hasta para acabar, un poco en la parte segunda que tú decías, vamos a ver una cosa.
¿Qué se me está diciendo? ¿Qué está sugiriendo? Ahora déjame así provocarme ahora, ¿no? ¿Qué me está sugiriendo? Que el cambio técnico podría ser el elemento más explicativo del deterioro del empleo, pongo por caso. Sé que voy buscando los argumentos a favor, estoy haciendo alguna pequeña trampa en el camino. Pero dices, tú lo que me estás diciendo es que el cambio técnico es un factor de destrucción de empleo y de pérdida de empleo. Dice, vale, voy de nuevo, ¿cómo razono yo? Voy a coger dos economías donde el cambio técnico haya sido muy intenso. Y voy a ver qué comportamiento está teniendo el empleo en esas economías. ¿Vale? Y si os digo, coger dos países donde el cambio técnico haya sido muy intenso, bueno, seguramente que Estados Unidos me lo vas a poner, ¿no? Dice, vale, voy a verle ahora el paro en Estados Unidos. El paro en Estados Unidos está en 4,4%, los datos de hace dos días. Eso es pleno empleo. Es decir, una economía que lleva sometida 15 años a un cambio técnico espectacular y en términos de empleo, de desempleo, no me está mostrando desempleo. Reino Unido, hombre, cambio técnico muy fuerte. Si vais a ver el desempleo que estamos obteniendo en Reino Unido, no es un desempleo alto. Aquí hay que ir con calma. Lo único que estoy diciendo es que no es automático la idea de que el cambio técnico me vaya a provocar un desempleo masivo. Eso ya lo planteó John Maynard Keynes en los años 20, el llamado paro tecnológico, el miedo al paro tecnológico en los años 20. El paro tecnológico se define y se define, y ahora se definía, y se define como aquella situación donde la tecnología te está destruyendo más puestos de trabajo que los que te crea, ¿lo veis? Por lo tanto, si tienes dos rectas con pendientes diferentes, una la de destrucción y la otra la de creación, el gap que hay entre una y una tijera, vamos, una tijera. Esta es la destrucción, esta es la creación de nuevos, dice la diferencia, este gap es el paro tecnológico. Pero es que yo no veo paro tecnológico en Estados Unidos ni en el Reino Unido. No lo veo en Suecia. No cojáis, no os estoy llevando, el riesgo es que os lleve a la idea de que no hay consecuencias de ningún tipo. Lo que quiero decir es que las profecías de tipo fatalista, yo no les encuentro un buen fundamento. Y sí lo encuentro, sin embargo, y acabo con tu pregunta, a lo que genéricamente voy a llamar políticas. Vamos a ver una cosa. Si la productividad de las empresas, y yo ayer tenía el consejo de administración de una empresa cotizada, y vimos el presupuesto, como sabéis, el presupuesto se ve ahora, y vi que tenemos crecimientos salariales que me sorprendieron, que se mueven para el año 2018, que se mueven entre el 3 y el 4%, me dejó muy sorprendido. No es que no quiera que los empleados tengan buenos sueldos, y me dejó sorprendido. Bueno, del 3-4% nuestro del sector es farmacéutico, ¿no? Al 6% alemán, si uno reduce un poco y tal, ya nos estamos acercando. Sí, sí. Pero te voy por otro lado. A ver, ¿qué se dice normalmente, y es mi capítulo 3, ¿no? ¿Qué se dice normalmente que es uno de nuestros problemas en España y supongo que en el País Vasco, lo mismo, la productividad? Cuando nos comparamos en términos de productividad agregada con los demás países socios nuestros, nuestra productividad es bastante menor que la productividad media de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda. Es la productividad media, la tenemos más baja. Los estudios nos dicen que si tuviésemos una productividad igual o equivalente a Italia o a Alemania, Francia, sabéis que es el país que tiene más productividad, Francia, más que Estados Unidos. Si nos convergiésemos, dicen los estudios de la Comisión Europea, podríamos tener en España, en un horizonte de una década, una mejora de productividad del orden del 25%. Eso es un maná. De producirse, eso es un puro maná, ¿eh? Es un puro maná. Dice, vale, aceptemos que tenemos un problema de productividad, pero ¿dónde está el problema? ¿Cuáles son las causas? Entonces tienes que hacer, con bisturí, ciertos cortes rápidos. Los tengo que hacer yo rápidos.
Vamos a ver, esto se lo dije hace años al equipo de estudios de la Caixa que lo hiciese y los datos hoy están muy contrastados. Si yo cojo todo el sector empresarial alemán y todo el sector empresarial español, calculo la productividad, el mecanismo tradicional, ¿no? Me veo que las diferencias son normales. Pero si yo ahora hago lo siguiente, que es lo que pedí que me hiciesen hace 8 años o así, dividirme el tejido empresarial de ambos países en empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y empresas muy pequeñas. Y recalcularme la productividad para cada uno de los grupos en cada uno de los países. Y en el momento de hacer eso, aparece una cosa sorprendente. La productividad de las empresas grandes españolas es un poquito superior a las grandes alemanas, aunque pueda parecer sorprendente. La productividad de las medias, un poquito inferior a la nuestra, pero más o menos equivalente. Y nos desplomamos en la productividad de las empresas pequeñas y muy pequeñas. Pero como tenemos un número de empresas muy pequeñas y pequeñas mucho mayor que lo que tienen ellos y otros, la productividad agregada se me desploma por el efecto de abajo. Por lo tanto, mi objetivo sería, quiero acabar pronto, pero inevitablemente me alargo. Esto, mi objetivo sería subir la productividad. Entonces tengo que plantearme el tema de la dimensión, porque parece que alguna relación tiene que haber entre dimensión y productividad. Esto hoy lo tenemos más o menos contrastado. ¿Qué me están, sin embargo, diciendo los últimos estudios, el catedrático de Economía de Empresa de Zaragoza y consejero del Banco de España, Salas, de Vicente Salas y de Emilio Huerta de la Universidad de Navarra? Me están diciendo lo siguiente, que el determinante de la productividad parece no ser la dimensión, tal como yo decía y digo, sino que es la calidad de la gestión empresarial. Y el clima, si me dejáis ser oportunista, el contrato social dentro de la empresa. A ellos les saben, si queréis os paso la publicación, y es bastante consistente con otros estudios de otros lugares. Y lo que me dice la estadística internacional comparada, estoy seguro que vuestras empresas no entran en lo que voy a decir, lo que me dicen es que el modelo de gestión empresarial español estándar es un modelo anticuado, es un modelo vertical, es privatizado, que da muy poca productividad. Por lo tanto, podríamos quizá focalizar un poquito el contrato social empresarial en el ámbito del modelo de gestión empresarial. ¿Y en qué medida, si modificamos ese modelo, cada uno en nuestro ámbito de gestión, de la calidad de gestión empresarial, seremos capaces de aumentar productividad, tamaño, y podremos conciliar mejor crecimiento con progreso social? Yo creo que este es un gran esfuerzo que tenemos que hacer en el ámbito de las empresas cuando nos movemos dentro de ellas, ¿sí? Aquí hay, eso yo en el libro le llamo, en el capítulo tercero, los factores olvidados de la productividad, porque estamos a mi juicio cometiendo un error, economistas y otros como vosotros. Estamos diciendo, ¿cómo vamos a mejorar? Dice, aumentando el I+D, lo que llamamos los fundamentals, ¿no? Aumentando el I+D y aumentando la educación. Dice, mire una cosa, estoy de acuerdo, para mí, yo soy el producto de una madre y de un bachillerato, ¿no? Para mí la educación ha sido muy importante en la vida, muy importante. ¿Cómo voy a ir contra la educación? Pero la educación no es una estrategia de crecimiento a corto y medio plazo, ¿eh? No es, no nos olvidamos. Y la I+D es fundamental, pero no es una estrategia de crecimiento a corto plazo. Y sin embargo, si veis las políticas que hacemos, decimos tres cosas: educación, I+D y la otra, ¿qué es? De regular el mercado de trabajo. ¿Por qué no comenzamos a pensar que trabajadores mal pagados y precarios dan mala productividad? Porque ya me cuesta pensar que si tengo trabajadores en precario, mal pagados, vayan a ser más productivos. Es que sería el descubrimiento del Mediterráneo, ¿no? ¿Por qué Walmart, que era el estándar mundial de la precarización, Walmart, hace 2 años decidió de forma unilateral aumentar de forma lineal el salario de toda su parte baja, de todo el mundo Walmart?
hombre, uno puede pensar porque estaba teniendo una presión extraordinaria. Cuando yo he intentado ver cómo lo justificaban al mercado, y cuando he visto la comunicación que daban al mercado, era bonito, porque Walmart justifica lo siguiente, que tenía problemas de productividad. Y asoció, en la comunicación que dio al mercado, asoció los problemas de productividad al elevado grado de rotación. Que cuando veis el dato que daba de rotación, yo no me lo puedo creer, no sé gestionar ninguna organización con el grado de rotación, entendida rotación, número de trabajadores que tienes que cambiar cada año. Y Walmart, el argumento era, este nivel de rotación extraordinario me afecta la productividad, lo que voy a hacer es elevar los salarios para reducir la rotación y que la reducción de rotación me aumente la productividad. Yo creo que este es un argumento a contemplar en muchos sectores y me gusta mucho tu empresa porque frente a lo que era la inmobiliaria convencional o constructora tradicional, yo a vosotros os veo con un esfuerzo de industrialización y de poner un balance donde en el pasivo no solo me hay endeudamiento, hay capital, ¿no? Hay capital. Y yo creo que este esfuerzo de industrialización en ese sentido va mucho en la línea en que estoy un poco defendiendo aquí. Y eso es productividad, y eso es calidad de gestión. Eso es el modelo. Eso no nos va a venir por la vía de nuevas reformas laborales que me permitan deprimir aún más los salarios y los... No soy, he dicho antes, soy consejero y en un caso soy accionista muy importante de una de las empresas en las que estoy. No puedo ser tan estúpido como para estar, es decir, no soy de Podemos, por decirlo así, para hacer una... Es decir, creo que este es el camino de la mejora. Ahora, no es fácil. Bueno, la última pregunta, porque estamos ya llegando a la pregunta. Bueno, soy Ana Ernesto, soy abogada economista. Enciende, por favor. Sí, decía que soy Ana Armesto, abogada economista, y bueno, primero decirte que estoy encantada de la sesión de hoy y de los comentarios que estás haciendo y del debate que está habiendo. Y yo voy a volver un poco al contrato social, y quizá desde mi deformación como abogada, antes has intentado remedar a los hermanos Marx con lo de la primera parte contratante, pero es que sí me parece importante a la hora de hablar de cualquier tipo de contrato determinar exactamente quiénes son las partes que tienen que estar ahí negociando, ¿no? Una de mis preocupaciones profesionales ahora precisamente es el trabajo dentro de las empresas del desarrollo de los contratos conscientes, ¿no? Que en el fondo a lo que va es a identificar quién tiene que negociar y sobre todo identificar muy bien cuáles son los intereses y las necesidades reales de cada parte e intentar alinearlas de manera que el contrato no solo sirva para establecer un marco de relaciones forzadas o de limitación de movimientos de las partes, sino al contrario, de reflejo de lo que realmente se necesita y se quiere por cada una de las partes. Y aquí viene un poco mi pregunta. En los contratos sociales a los que te referías en épocas anteriores, bueno, pues tú mismo has definido como una parte importante de los negociadores, podían ser partidos políticos, sindicatos, etc., ¿no? En los momentos en los que estamos ahora, dentro de este concepto de nihilismo, pero también de poca fe o poco respeto a la función que los partidos políticos y los sindicatos también en sus momentos han desarrollado, mi pregunta es, ¿realmente este nuevo contrato social al que tenemos que ir pasa por esos mismos interlocutores de siempre o tienen que ser distintos? Y si los interlocutores ahora tienen que ser más la sociedad civil, claro, tiene que ser una sociedad civil estructurada, empoderada y consciente y conocedora de sus intereses reales, ¿no? Y aquí es donde tenemos un trabajo importante de realizar. Antes te he creído entender que equiparabas de alguna forma el movimiento social catalán con el populismo. Yo ahí me ha sorprendido porque es precisamente una de las cosas que yo más estoy admirando ahora en estos momentos de la situación en Cataluña, es la capacidad que tienen los catalanes de organizarse como sociedad civil, porque es que sin un empoderamiento real
de las personas y de la sociedad civil que nos permita entender nuestras necesidades reales, va a ser muy difícil negociar un contrato social, ¿no? Entonces mi reflexión iba un poco en este sentido. Muchas gracias. No, al contrario, a ti. Me quedo con el concepto ese de contratos conscientes. Te preguntaré más sobre, me gusta la expresión contratos conscientes de esta. Yo utilizo el término contrato social como una metáfora, como una metáfora que tiene, por lo tanto, muchas limitaciones, ¿no? Después de haberlo escrito y de haber escrito el libro, he vuelto a leer, que lo había leído hace años, es un libro que os recomiendo, que es el libro de Robert Skidelsky sobre John Maynard Keynes, porque no es un libro sobre economía, es un libro, es una biografía de John Maynard Keynes, pero es un retrato de la sociedad anglosajona y en parte europea desde la infancia de Keynes hasta cuando muere. Os lo recomiendo como retrato, ¿no? ¿Por qué hago referencia a él? Porque de pronto me encontré, además la semana pasada, leyendo un capítulo que es el capítulo La vía intermedia, hoy llamaríamos la tercera vía, ¿no? Y de pronto ahí Keynes habla en los años 20 de contrato social y que se ha roto el contrato social del capitalismo liberal de fin y secular con la sociedad. Y él, como un liberal reformista, lo que intenta es contribuir, no al marxismo, como otros muchos intelectuales anglosajones, sino a reformar. Pero el concepto, y esto lo digo porque el concepto de contrato social, aunque no lo había visto, al menos se me había pasado de desapercibido hace años cuando lo leí por primera vez, es una metáfora, aunque tiene cierto sentido. Cuando hablo de metáfora es que tiene limitaciones a la hora de un poco de intentar profundizar esto. Esa es la idea, ¿no? Esto, y tu gran cuestión es los mismos interlocutores. Es una gran cuestión. Aquí podría acogerme a aquello que siempre me decía mi abuela. Cuando no tengas nada nuevo que decir, cállate, ¿no? Y no tengo mucho más que decir sobre esto, pero sí que hay una parte del libro que intenta, a ver si tienes ocasión de verlo, que intenta esto, abordar esa cuestión, cuando defiendo un nuevo reparto de responsabilidades en el seno de la sociedad, ¿no? Ahí tampoco es muy largo, pero sí que hay en la vía que tú dices. Yo creo que, a ver cómo lo diría, y si el contrato social de la segunda mitad del 19 fue básicamente entre actores públicos, ya fuese el Estado, ya fuese partidos políticos, ya fuese sindicatos o patronales. Todos eran actores públicos, en el sentido público del derecho anglosajón, ¿no? Actores públicos. Dice, el contrato de ahora va a poder elaborarse únicamente sobre esos, sobre actores públicos. Mi respuesta es que no. No en el sentido de que no vayan a ser actores necesarios y relevantes, sino que son, es incompleto. Es decir, o buscamos un nuevo reparto de responsabilidades en cada uno de nosotros, en las organizaciones en las que nos movemos, ya sea las organizaciones empresariales, organizaciones de sociedad civil amplia, o eso no lo podremos elaborar. Porque el nuevo concepto de progreso social, que antes os dije, es un tema que queda ahí. Entre otras cosas, imaginad, solo para ir muy rápido, imaginad que aceptamos que la robotización va a destruir mucho empleo. Aceptar que la idea de que el capitalismo no puede funcionar si no hay grandes grupos de población que tengan rentas. Pero si esas rentas no vienen, viene Henry Ford primero otra vez, cuando la primera línea de robotización de Ford, después de montarla, dice la historia, que invitó al secretario general del sindicato automovilístico norteamericano y le llevó a ver los robots de aquel momento de la línea de ensamblaje, ¿no? Y que al final de la línea se dirigió al secretario general y le dijo, ¿cómo vas a conseguir que se te afilie al sindicato? Le dijo Henry Ford. Y parece que el secretario general, que era una persona lista, le respondió, ¿y cómo vas a conseguir que te compren tus coches? ¿No?
O damos rentas a la sociedad, a grupos, o no hay posibilidad de que me funcione, dije antes. Si la robotización fuese, tuviese este impacto tan espectacular, ¿cómo definiríamos el progreso dentro de una sociedad nueva? Probablemente en ese momento es donde entra con todo su sentido la idea de renta básica universal. Pero esto, de momento, ni entro aquí, pero fijas un poco, pero ahí hay un elemento de responsabilidad de nuevos actores. Estoy de acuerdo. Y por último, me alegra, y yo soy, como probablemente sabéis, gallego y vivo a lo largo del año, pues unos 3-4 meses en mi casa de Vigo, por lo tanto sigo siendo gallego. Y admiro mucho en Cataluña esa capacidad que tú dices de organización social, la admiro mucho. Pero los humanos no siempre nos organizamos para algunas cosas. No necesariamente. Y yo puse mi acento especialmente en la ANC. Tendría, si queréis, con más tiempo, y tengo buenos amigos, diría, ahí dentro. Pero yo creo que la ANC, fíjate que la ANC, yo mi explicación rápida es, habría que ir al año, especialmente 2011, pero fíjate qué coincidencias. 15 de mayo del 2011, el malestar explota en escala, las plazas se llenan. Si tú vas el 15N a Cataluña y tú hoy a la noche miras Google, plaza de Cataluña 15N, tú verás la plaza llena de gente joven, entre ellas una de mis hijas, no sabía que estaba allí, llena. Y no verás una bandera independentista, es que no la verás, pero paralelamente en esa misma fecha, es decir, perdón, en Cataluña, por lo tanto, en Barcelona especialmente, una expresión muy clara de ese malestar. Es Ada Colau, por decirlo únicamente con un nombre, está ahí, son los comunes. Pero paralelamente en Cataluña hubo otra manifestación política de ese malestar que no ha habido en el resto de España. En la misma fecha se crea la ANC. Y la ANC, tendría un poquito más largo, para mí es un elemento muy distorsionante, porque la ANC es un movimiento de fondo que tiene un éxito espectacular en convocar el 11 de septiembre de 2011 a 1 millón de personas, y que Esquerra Republicana y Convergencia, cuya lucha es por la, no por la independencia, sino por la hegemonía del poder político, lo que hace Convergencia, especialmente más, es en el momento en que está perdiendo ya votos, él ve que en esa capacidad que tiene la ANC de movilización, ve la posibilidad de mantener la hegemonía política frente a la lucha que le plantea Esquerra Republicana. Pero eso le obliga, por pura osmosis si quieres, a ir siendo muy dependiente de la ANC. Y la ANC es la que determina las leyes del 6 y 7 de septiembre, que claramente son leyes que yo desde mi concepción democrática no puedo aceptar y que ellos hoy están avergonzados. Esto es mi observación, pero admiro esa capacidad de organización, especialmente cuando es para bien, aunque el concepto de bien es un concepto ya muy subjetivo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que terminamos esta interesante sesión agradeciéndole a todos primero el rigor con que nos ha expuesto sus tesis, la ventana del contrato social, que yo creo que nos da una esperanza de cómo podemos actuar sin ser arrastrados por la ola de la globalización y la tecnología, y esperemos que lo podamos aplicar. Os pediría un aplauso para entrar. Y haber tenido estas horas para compartir con vosotros. Muchas gracias. Gracias.